Buenas tardes, damos comienzo a la comisión de Industria e Innovación. El primer punto del orden del día lo dejamos para el final de la sesión, como es costumbre en esta casa. Y pasamos al siguiente punto, primero dándole bienvenida a don Antonio Gasón Aguilar por su presencia en esta comisión, su comisión. Y el punto del orden del día es comparecencia del director gerente. El Instituto Aragonés de Fomento ha propuesto al Grupo parlamentario de Chunta Aragonesista al objeto de informar detalladamente sobre las aportaciones económicas realizadas desde el año 2002 o previstas de realizar por el Instituto Aragonés de Fomento en favor de la empresa pública Ciudad del Motor Sociedad Anónima. Por un tiempo máximo de minutos, señor Gasión, puede exponer eh, su intervención. Cuando quiera, puede comenzar. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias. Señorías, comparezco como director gerente del Instituto Aragón de Fomento a petición del Grupo Parlamentario CHA al objeto de informar detalladamente sobre las aportaciones económicas realizadas desde el año 2002 o previstas a realizar a favor de la empresa pública Ciudad del Motor de Aragón. Es un placer poder estar aquí esta tarde e informar a los grupos parlamentarios de la propuesta hecha por el Grupo de la CHA. La verdad que. Remontándolos al año 2002, año en que todavía no tenía el honor de dirigir el IA, pero que no hay ningún problema, dispongo de los datos y así se los voy a trasladar. Ya prescritos. ya prescritos. Quiero transmitir a los miembros de la comisión y, en especial, a los grupos de la oposición que seguramente no hay ningún proyecto vivo o muerto que haya recibido tanta atención por parte de sus señorías. Como dijo el consejero de Industria e Innovación en la última comparecencia del 2 de octubre, en el Pleno a propuesta de Izquierda de unidad son más de 92 iniciativas. Con la de él y la hoy y la mía ya son 93 preguntas, comparecencias, proposiciones en lo de ley que han sustanciado con Motarlán solo desde el año 2012. Y la verdad, si, como dicen todos, bueno, a excepción del señor Romero, que ya sabemos que está en contra de este proyecto, estamos todos a favor del proyecto, digo esto porque todos saben que esta empresa es auditada dos años desde que se creó. Bueno, por lo menos desde que llegué yo en el año 2003. Fui nombrado consejero delegado de la sociedad, que se ha revisado desde el año 2007 por la intervención del Gobierno de Aragón anualmente y anualmente desde la creación de la Cámara de Cuentas. Por esa razón, y no es otra por la que me atrevo a decir que es la empresa pública más controlada de Aragón, todo lo que se nos ha requerido ha sido transmitido, pudiendo trasladar a sus señorías que en este momento no tenemos pendiente ninguna respuesta, salvo la que estoy. Haciendo en este momento y espero que pueda transmitir con exactitud lo que quieren saber a través de mi presencia. Luego me permita trasladarles que ningún proyecto se conoce con profundidad si no se conoce directamente, ya que permite conocer la realidad de las actividades que allí se realizan, ya que esta no es una actividad fácil de conocer. No se realiza en muchas partes de Alagón, solo en Alcañiz. Y que en España, con matices, solamente hay tres eh, parecidas: una en Cataluña, otra en Andalucía y otra en Valencia. Y además, con las particularidades propias de cada instalación, Motorland seguramente es más que un circuito, donde no solo se hace una prueba de MotoGP, sino que se hacen 30 pruebas deportivas al año. Lo utilizan más de, se utilizan más de 270 días por empresas, asociaciones, equipos, escuderías, laboratorios, presentaciones, actos promocionales, grabaciones o bien personas para realizar una prueba concreta que cada uno puede elegir en función de su necesidad. Por lo tanto, es una suma de actividades complejas y de un cierto riesgo, que implica en una gran dedicación y control por parte de los ejecutivos de la compañía y sus empleados, como no del Instituto Aragonés de Fomento y, en su caso, de la Corporación Empresarial Pública de Aragón. Todo esto se hace con un número limitado de personas, 45, sin duda inferior al número de empleados que disponen los circuitos mencionados anteriormente, pero por lo que le ruego que me permitan felicitar el gran trabajo que se viene realizando por parte del personal de Motorland para sacar adelante diariamente su trabajo. Estas actividades que han conseguido que hemos recibido el año pasado, 2013, más de 250.000 personas en Motorland como espectadores o acompañantes de una actividad concreta. Hago la distinción entre espectadores que son los que nos acompañan para ver un espectáculo deportivo, bien de pago o gratuito, y entre aquellas personas que acompañan a los que hacen una actividad. Las personas que acompañan a los que hacen una actividad son aproximadamente 56.000 y 23.000 personas las que han realizado una actividad directa. Y de pago en, el, en las instalaciones de Motorland. De estos usuarios, y para eso ya hemos venido realizando determinadas actuaciones de marketing y promoción, casi el 72% son extranjeros, lo que nos ha permitido pasar estos años de crisis con una alta actividad y que puedo indicarles y confirmarles que para el próximo año 2015 que estamos en una tasa de ocupación similar o incluso mejoraremos la del 2013 e incluso la del 2014. Repito, gracias a ser una instalación de referencia en Europa y tener. En este momento una de las mejores marcas mundiales como clientes de Motorland. Todos los equipos de MotoGP, con sus tres categorías Moto3, Moto2 y MotoGP, vienen a entrenamientos colectivos, individualmente o por grupos. Todos los equipos de Superbike, en la misma forma y manera que los de MotoGP, colectivo o individualmente, utilizan esta instalación para el desarrollo y mejora de sus motos de cara a la competición. Puedo anunciarles a modo de ejemplo que Michelin en el 2015 vuelve a ser el proveedor oficial de MotoGP en todas sus categorías, tras la salida de Bristol, y que el circuito de pruebas de Pinchelén va a ser Motorland. Esto significa un número de días importante de utilización de la pista en diferentes modalidades, tiempos y climas, con una particularidad que les interesará, pruebas, pruebas en días de mucho calor. Por lo que el mes de agosto, eh, hasta ahora inhábil por el periodo vacacional y excesivo calor, con toda seguridad tendremos que mantenerlo abierto para que estas pruebas se puedan realizar al menos durante dos semanas. Al mismo tiempo, esto hace que los aficionados de todo tipo españoles o europeos consideren a Motorland como uno de los circuitos a realizar tandas o sus propias experiencias de la velocidad, porque corren donde corren los mejores es donde quieren estar, y su ilusión es imitarlos en la mejor pista que sin duda es Motorland. Nos ocurre algo parecido en cuanto a los coches, donde con una prueba internacional, bolseries, nos permite ser una referencia a nivel europeo, destacando sobre todo los test de prácticamente todos los equipos de la serie de Mans. Que pasan por Motorland con mucha asiduidad y tendiendo, y tendiendo el circuito de Alcayil como base de su test de prueba y ensayo de prototipos, con lo que significa una fuerte fiabilidad, un plan de fiabilidad y privacidad de cada uno de ellos. Por ello, por eso me atrevo a decirles que hoy somos el circuito más usado para las principales marcas para la realización de sus test. Prueba de esta alta actividad motivado que Ante la alta demanda de infraestructuras hoteleras y turísticas, la comarca del Bajo Aragón haya puesto en marcha un plan de dinamización turístico cuyo eje principal es el mundo del motor como principal vector y proveedor de turistas. En la comarca, en este momento se están realizando numerosos cursos de inglés a todo el sector por ser una necesidad premiante si queremos prestar un servicio de calidad a todas las personas europeas y fuera de Europa que se acercan con su presencia a motorland. Una vez situada la posición y marcadas las actividades que allí venimos realizando sucintamente, voy a trasladarles a sus señorías cómo se han resuelto las necesidades financieras de este proyecto y esta actividad. Yo sé que su señorías, señor Soro, cuando nos solicita los fondos que el IAF ha puesto y tiene previsto abonar a Motorland, a lo que se refiere, porque usted conoce perfectamente que los fondos en su mayoría provienen del Fondo de Inversiones de Teruel, que llegan al IAF y el IAF lo transmite, lo transmite al, al, a, a Motorland. Y, en algunos casos, el IAD, para completar la tesorería necesaria para el desarrollo de, del ejercicio, ha sido necesario incrementar la dotación de fondos con aportaciones directas del Gobierno de Aragón a través del presupuesto del IAD. De todos es conocido que el fondo de maniobra de la sociedad es negativo, y con esto creo que no, no desvelo ninguna, ninguna cosa importante. Evidentemente, no generamos en este momento fondos suficientes para atender las demandas de financiación por lo que es necesario realizar operaciones de tesorería para atender las necesidades de caja de motorrán. Esta instalación, que se financió en su totalidad inicialmente con fondos propios aportados por FITE, fue desde el principio una oportunidad, sin duda, para disponer de esos fondos y poder desarrollar un proyecto de futuro en una comarca que no dispone de recursos endógenos suficientes para plantear un desarrollo continuado y progresivo de la misma. La sociedad. fue constituida en el año 98 con un capital de 40 millones de pesetas. Que sea, lo digo en pesetas para que no confundir, porque ya hubo una confusión un año con este tema y no quiero volver a, a cometer el error, que se aportaron como tal, como capital, y con las que se fueron realizando las primeras evaluaciones, así como búsqueda del emplazamiento, encargo de proyectos para declaración de interés general y poder presentar el proyecto supramunicipal. En el año 2002 el FITE ya figuraba en 600.000 euros y empezamos ya con el año 2002, destinados a ampliar capital con los que se inició la compra de solo... En el año 2003 el FITE figuraba en 1.800.000 euros, con los que se vuelve a ampliar capital, se sigue comprando suelo y se encarga el proyecto supramunicipal. En el año 2004 en el FITE figuran 2.100.000 euros, con los que se vuelve a ampliar capital, se sigue comprando suelo y se continúa con el proyecto supramunicipal. En el año 2005 ya son 5 millones de euros que provienen del FITE y van a la ampliación de capital y de esta manera iniciarse las obras del carting y preparando el circuito de tierras. En el año 2006 incluyen en el FITE 12 millones y medio de euros con los que se realiza la ampliación de capital, se concluye la pista de karting y se inicia el circuito de tierras. En el año 2007 ya figuran en el FITE 14 millones de euros con los que se destinan 50% aproximadamente a la ampliación de capital y otro 50% al contrato programa que se establece para la ejecución del circuito de velocidad. Ya que, para poder concursar la citada obra y dado su importe con toda seguridad superior al importe de un año del FITE, el Gobierno de Aragón autoriza un presupuesto hiperanual que se tutoriza a través de la realización de un contrato programa. Esta instalación tiene un periodo de ejecución de 20 meses, ya que existe un compromiso para la realización de la primera prueba internacional de bolseries Bayrenol a realizar en septiembre del 2009. En el año 2008 se incorporan al contrato programa y ahora vamos a hablar de una serie de años de contrato programa 12 millones de euros proveniente del FITE del mismo año para atender la construcción del circuito de velocidad. En el año 2009 se incorporan 14 millones y medio de euros al contrato programa proveniente del FITE del mismo año para atender la construcción del circuito de velocidad, además de 320.000 euros que subvencionó el IAP para un convenio de promoción internacional que se realizó en los circuitos de Bolsero y Berrenol en toda Europa. En el año 2010 se incluyeron en el FITE 14 millones y medio de euros, además de 1.150.000 euros del IAP que se incorporaron al contrato de programa. Señor Gassión, tendrá que ir terminando. Eh, me falta un minuto. La construcción del circuito de velocidad, además de 350.000 euros del IAP para el contrato de promoción internacional mencionado anteriormente. En el 2010, se incluyen 14 millones de euros y 5 millones del Instituto Aragonés de Fomento al contrato de programa para la construcción del circuito de velocidad, para seguir la construcción, además de 100.000 euros del IAP para el contrato de promoción internacional mencionado anteriormente. En el año 2012, ya se incluyen siete millones y medio para realizar una ampliación de capital y poder atender las necesidades de financiación de la compañía. Asimismo, con el fin de cancelar una póliza circulante abierta con Caja Rural de Teruel, como saben, hay un retraso importante en la aplicación del FITE y hay que hacer una póliza, una póliza puente con la Caja Rural de Teruel. Se transfiere desde el día dos millones y medio para poder cancelarla antes del 31 de diciembre. En el año 2013 se incluyen en el FITE siete millones de euros, por todos conocidos. Para realizar una nueva ampliación de capital y poder atender las necesidades de financiación, asimismo, con el fin de cancelar la póliza circulante que se vuelve a reeditar, se transfiere desde el IAT tres millones y medio de euros a este fin. En cuanto al año actual, ustedes ya conocen la lista del FITE del 2014, figuran siete millones de euros para atender la ampliación de capital que estamos gestionando en la actualidad, a unir a otra partida de tres millones del presupuesto del IAT para atender las necesidades de circulante que se realiza y la ampliación de capital. Para los años próximos está prevista la realización de las mismas cantidades aproximadamente, si bien con una intención de reducirlas a medida que vaya mejorando la situación económica de la sociedad, que esperamos que así vaya siendo poco a poco. Es evidente que la suma de capital aportada a esta ciudad es importante, pero a mi juicio, las contrapartidas que lleva el mismo es seguramente el proyecto más importante que se ha realizado en Aragón y quizá se realice en el futuro. Muchas gracias, señorías. Estoy a su disposición. Muchas gracias, señor García. Ahora se puede eh, suspender la sesión por un tiempo máximo de 30 minutos para que los parlamentarios puedan preparar la formulación de observaciones o peticiones o preguntas. Entiendo que no es necesario. Unos segundos para hacer la suma, simplemente, por pues, favor, señor presidente. Ah, vale, perfecto. Entonces, suspendemos dos minutos la sesión. Dos minutos. Vale, pues. Gracias. Renudamos la sesión. En este, eh, tiene la intervención por un máximo de ocho minutos. El representante de Chuntaragonesista, señor Soro, cuando quiera puede comenzar. Muchas gracias, señor presidente. Señor Gasión, bienvenido a esta comisión y muchísimas gracias por su explicación. Le aseguro que era una comisión absolutamente informativa. No, no estoy buscando la confrontación política ni voy a entrar, le aseguro, en la confrontación política. Sí que daré opiniones políticas, por supuesto que para eso estamos aquí. Eh, pero como le digo, hablaba usted de control, no era más que de control, era de transparencia, el objeto de, de esta comisión. Yo creo que es muy sano el ejercicio que hemos hecho ahora mismo, de saber eh, públicamente, no hay nada que ocultar, por supuesto, de saber cuáles son esas cantidades, esos 115 más 15 millones destinados básicamente desde el FITE a Ciudad del Motor. Eh, ha dicho usted algo que, que le aseguro que no es correcto. Eh? Aquí no hablamos sobre todo de Ciudad del Motor. Aquí de lo que hablamos sobre todo en estas cortes es de educación, de sanidad, de servicios sociales. Lo que nos da sobre todo trabajo aquí son los, 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 los servicios sociales, el estado del bienestar. Eso es sobre todo de lo que hablamos aquí. Por eso a algunos nos preocupa cuánto dinero público se destina a otras cuestiones. Eh, lo digo esto como. Como, como introducción a todo lo que voy a decir. Por supuesto que nos encargamos de Ciudad del Motor como nuestra obligación. De hecho, coincido con usted en que es un, un proyecto importantísimo para la comarca y para la provincia y para Aragón. Por lo tanto, claro que le, 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 le damos mucha importancia aquí. Como suelen hacer ustedes, o hace también el consejero cuando, cuando viene, se de, dedican la mayor parte del tiempo a hacer la LOA y no vengan a la defensiva. Si, si usted lo ha dicho, si, si yo comparto la importancia de Motorland. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no en la cantidad de dinero público que se destina a Motorland y sobre todo, y esta es la clave y es en lo que me quiero centrar, si eh, es razonable y es justo para el resto de la provincia y el resto de posibles proyectos que se destine dinero del FITE a Motorland. Esta es la clave, ¿eh? porque además eh, lo que nos preocupa es que ya no solo lo decimos nosotros, lo sabe usted perfectamente, que la, próxima, la propia Cámara de Cuentas ya en el 2010 puso en cuestión que se hubiera destinado dinero del FITE a través del contrato programa a, a Ciudad del Motor. Es algo que usted lo conoce perfectamente, creo que incluso se alegó y venía a decir claramente la Cámara de Cuentas eh, eh, de, que era en contra de lo dispuesto en el convenio de colaboración que limita, la, del convenio de colaboración del FITE, que limita la financiación de los gastos corrientes, a aquellos necesarios directamente vinculados con la realización de proyectos es decir, que se destinaba a gasto corriente a pagar a Dorna, en definitiva, a gasto corriente dinero que debería estar destinado a gasto de inversión esto es una discusión en la que no estaremos de acuerdo y yo siempre lo que digo es que me preocupa que al final podamos llegar a tener problemas con esta cuestión, porque claramente el FITE, el dinero del FITE se destina porque los gastos son superiores a los ingresos, no por una cuestión de inversión. Y, y nuevamente, no me lo invento. Eh, voy a leer lo que dice el informe anual. Está tomado del informe de la Corporación Empresa República de Aragón del 2013. Ahí se explica claramente. No voy a hacer un repaso de, de las pérdidas de cada ejercicio. No es necesario el año 2013, 7,4 millones, en el anterior, unos 8 millones, es, es lo de menos. Lo que quiero decir es la filosofía, no tanto la cifra, y se explica claramente que esos 7 millones y medio de pérdidas se deben principalmente a que los ingresos obtenidos por la explotación del circuito de velocidad y la organización de grandes eventos no son suficientes para compensar los gastos incurridos. Es decir, estamos hablando en todo momento de gasto corriente. Aquí nos está hablando, y repito, estoy leyendo literalmente lo que dice el informe de la corporación, nos está hablando de la inversión. Yo no voy a decir nada de los 200.000 euros por supuesto, del acceso norte o del, o del dinero destinado a la construcción de la infraestructura. Creo que me está entendiendo perfectamente lo que estoy diciendo. Lo que ponemos en cuestión es que deba de traerse dinero del FITE y que en vez de destinarse a inversión se destine a gasto corriente de Motorland. Esta es, señor Agasión, sobre todo la cuestión que quiero plantear. Ni siquiera voy a plantear, porque yo no lo he entendido, por qué Ciudad del Motor es una especie de isla dentro de esta filosofía del equilibrio presupuestario, de la estabilidad presupuestaria, Hoy vendrán los presupuestos, mañana los conoceremos, veremos lo que supone para los aragoneses la estabilidad presupuestaria en forma de techo de gasto y recortes. Sin embargo, en Ciudad del Motor no pasa nada. Se gasta más de lo que se ingresa y ahí está el FITE, el Estado de la Comunidad Autónoma. Ahí está incluso la Comunidad Autónoma a través del IAF, al margen del FITE, para sufragar ese exceso de gasto sobre los ingresos. Se entenderá que es que chirría cuando el resto de la filosofía en el resto de. De cuestiones también muy importantes. No le estoy quitando importancia, entiéndame, no lo voy a estar diciendo todo el rato, pero no le estoy quitando importancia. Otros proyectos también estratégicos, sin embargo, sí que se considera que deben estar sujetos al principio de estabilidad presupuestaria. Por ejemplo, no se construyen colegios porque no se puede. Es decir, pongo un, un ejemplo que parece muy claro. Se explica. Hay, estaba intentando sumar una cifra, señor ocasión que no me ha coincidido, porque el propio informe de la Corporación del 2013 dice que se ha, se ha destinado, procedente del FITE, entre 2008 a 2013, 58,6 millones. Es lo que estaba intentando eh, sumar porque no me coincidía la, la cifra. Me salía unos 70, 76 millones. Creo que me salía, no me coincidía con lo que usted ha dicho. En todo caso, tampoco. Quiero decir, tampoco pasa nada. Eh, la, lo claro es estas cifras que se están aportando y, sobre todo, algo que nos preocupa. De, de lo que se está diciendo. Claramente en este informe de la corporación es que esto va a seguir siendo así. Es decir, que nunca va a ser autosuficiente. Es una pregunta que le hago. Cree usted que hay un horizonte en el que el proyecto de ciudad del motor, ya sabe, todos sabemos dónde está el problema es en MotoGP, es ahí donde se hace el gasto fuerte, sobre todo con Dorna. Yo creo que es una evidencia también. Piensa que habrá algún momento en el que de verdad sea autosuficiente o no? Habrá algún momento en el que los ingresos comerciales serán capaces de hacer frente a los gastos o no, porque ya le digo que viendo el informe, y es lo que preocupa, se deja claro que si esto, la continuidad, y se habla así, claramente la continuidad de la actividad depende de que los socios sigan aportando dinero. Es más, se llega a decir eh, que se aplica el principio de la empresa en funcionamiento, un principio usted sabe más de esto que yo, de, de contabilidad y de, de viabilidad de las empresas, porque se considera que los accionistas, y en especial el Gobierno de Aragón, es decir todos los aragoneses eh, continuarán realizando las aportaciones necesarias para que la sociedad pueda continuar con el desarrollo de sus actividades. Es decir, siempre va a ser necesario de traer dinero del FITE mientras haya FITE o de otros o de otras finalidades eh, para que sea viable Ciudad del Motor, sobre todo por, por MotoGP, señor Gassión, o no. ¿O habrá algún momento en el que esto pueda cambiar? Y si la respuesta es no, señor Gassioni, y de forma, ya lo ve, estoy intentando ser lo más constructivo posible. Creo que se lo estoy trasladando porque le aseguro que lo estoy intentando, ser lo más constructivo posible. Si eso no va a ser posible, si siempre va a estar al margen de la estabilidad presupuestaria y siempre va a haber más gasto que ingreso y va a ser necesario aportar dinero, ¿Por qué no se plantean buscar otras fórmulas, señor Agasión? Más allá, más allá de traer dinero, una cantidad importante, son cantidades importantes, ¿eh? es más del 10% del. Yo soy de letras, creo que lo he hecho bien el cálculo, Siete millones, más del 10% de 60. Es una cantidad importante del FITE que se podría destinar a otras cuestiones, ya no entro si inversión o gasto corriente. Eh, no creo que sería bueno plantear otras alternativas. No estoy diciendo, y entiéndame, ¿eh? lo que le estoy diciendo es, usted ha citado, hay otros otros grandes eventos de MotoGP, quizá habría esa posibilidad. De sentarse a hablar entre los diferentes circuitos, a ver si de alguna manera se puede hacer que no sea eh, todos los años, si de alguna manera se puede hacer fuerza frente a Adorna... no lo sé. Yo, yo, yo no entiendo esto, usted sí que entiende, pero lo que no terminamos de entender desde Chunta Lagonesista y lo que sí que criticamos, y tenemos todo el derecho del mundo y para eso estamos en política además, es en primer lugar para no estar de acuerdo en detraer fondos del FITE y en segundo lugar en asumir que esto siempre va a ser así. Para nosotros es, es la clave. ¿no?... Si esto va a seguir siendo así 2015, 16, 17, Quizá es que no debería seguir siendo así. Es que Quizá deberíamos plantearnos qué alternativas hay. No estoy diciendo que no haga MotoGP, entiéndame, entiéndame el planteamiento, sino de qué manera se podría hacer que se siga. Eh, por supuesto, usted ha dicho la cifra, lo han dicho muchas veces, la cantidad, creo que son 30 eventos y 270 días lo que está abierto. Eso es. Eh, ya sabemos, en todo caso, que el impacto económico no voy a, ya, señor presidente. No voy a discutir el impacto económico, no nos conduce a nada, aunque no creo que tenga ningún sentido. Pero todos sabemos que el ingreso y el gasto fundamental se produce en un fin de semana, en, en unos días. Yo, yo les invitaría a hacer esta reflexión. Eh, de forma pausada, constructiva, eh, debatida con, con los agentes sociales, no desde el enfrentamiento, sino desde la colaboración. Vamos a buscar entre todos una fórmula para que a los ciudadanos les cueste menor dinero, pero sigamos obteniendo el impacto económico que queremos en Alcañiz, en la comarca, en la provincia de Aragón. Eh, y termino ya con esto, señor Gasión. Ya le he dicho al principio que no habíamos pedido esta comparecencia buscando el enfrentamiento, todo lo contrario, sino con un un ánimo constructivo y un ánimo informativo. Muchas gracias. Gracias, señor Soro. A continuación tiene la palabra el representante de Izquierda Unida por un tiempo máximo de cinco minutos. Señor Romero, cuando quiera puede comenzar. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer a Chunta Aragonesista que a raíz de, de la solicitud de su comparecencia volvamos a hablar de Motorland. Eh, un tema que en estas cortes se ha debatido en profundidad y que estoy convencido que hasta que termine esta legislatura se seguirá haciendo. Y también agradecer las explicaciones de, del director del Instituto Aragones de Fomento, que al mismo tiempo es consejero delegado de la Sociedad Ciudad del Motor y que, por lo tanto, tiene pleno conocimiento de causa de lo que se ha transferido y de cómo se ha gastado después o cómo se ha invertido este, este dinero. Eh, Decía eh, usted, parafraseando para al señor Aliaga, que este proyecto, vivo o muerto, es el que más atención ha tenido. Y, y es cierto, no, no lo vamos a discutir. Y también es cierto que es el que más atención económica ha tenido desde el Gobierno de Aragón en estas últimas legislaturas. Y eso creo que tampoco lo vamos a, a negar. Le preguntaba hace unos días al señor Aliaga, al presidente de la Sociedad Ciudad del Motor y al mismo tiempo consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, en una comparecencia que tuvimos oportunidad de eh, mantener aquí en el Pleno de las Cortes, y le hacíamos una pregunta. Y la pregunta eh, se la hacíamos y, y nosotros contestábamos a esa pregunta para adelantar cuál era nuestra posición. La pregunta era si podía permitirse esta comunidad autónoma tener una sociedad pública que todos los años tenía de media 5 millones de euros de pérdidas. Y nuestra contestación era que no. Que mientras tengamos una situación económica como la que tenemos, mientras tengamos unos servicios públicos como los tenemos y mientras haya necesidades básicas, Creemos que la política. Eh, implica tomar decisiones y las decisiones de hacia dónde deberían de ir destinados los recursos tendrían que corregir esa situación. Ya no entrábamos a preguntarle el por qué incumple sistemáticamente esta sociedad las propias leyes que estas Cortes eh, aprueban en relación a las medidas para la reestructuración del sector empresarial público, aprobado en 2011, y que evidentemente viene a determinar que aquellas empresas que tengan más gastos que ingresos, en atención a lo que es la estabilidad presupuestaria y las leyes aprobadas al respecto, tenía que presentar un informe eh, económico-financiero de viabilidad. Y ese informe cada año, si se sigue incurriendo, hay que rehacerlo para, porque si no es bien sencillo. Se hace una vez, incumple todas las anualidades y de poco nos sirve. Pensábamos que en estas cuestiones. Que el gobierno de Aragón, especialmente el Partido Popular, tenía mucho interés en, 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 en que se funcionara en base a la estabilidad presupuestaria, pues el propio gobierno estaba incumpliendo. Pero usted decía, todos están de acuerdo menos el señor Romero. El señor Romero representa a un partido político que es Izquierda Unida. En Izquierda Unida hemos, aproba, hemos eh, eh, apoyado originariamente este proyecto. Y le hemos dado mayor importancia a una vertiente de la que no se ha hablado, que es la de Tecnopar, desde el punto de vista de la investigación, el desarrollo y la innovación, algo que va paralelo al desarrollo del proyecto. Y el señor Romero usted sabe perfectamente que Izquierda Unida apoyó el Gran Premio de MotoGP porque se aprovechó una oportunidad histórica de que un circuito no estaba en disposición de poder celebrar esas pruebas y entró como primer reserva el circuito de Alcañiz, el circuito de Motorland y aprovechamos esa oportunidad. Pero, claro, la pregunta es todos los años, en la situación de crisis que vive Aragón y la situación de necesidad que vive Aragón, tenemos que tener esas pérdidas. Tenemos que seguir soportando que en el quince. El coste contorna, es por sea seis millones setecientos mil euros y en el 2016 siete millones cuarenta y nueve Tenemos que seguir soportando las iniciativas que presenta el Partido Aragonés de que más allá del 2016 continuemos con MotoGP. Pues lo decimos claramente. Si hubiera recursos, si tuviéramos las necesidades básicas cubiertas, Izquierda Unida se replantearía su posición. Y hasta llegar aquí, que la posición es clara, la de Izquierda Unida, y no estamos de acuerdo en que se siga celebrando este gran premio, hemos hecho muchas propuestas de seguir negociando con Dorna para reducir. Se presionó y se consiguió algo. Pero también le dijimos que hay circuitos que están pagando menos. El de Jerez, por ejemplo, paga un millón de media menos todos los años que el de Alcañiz, con datos que nos han facilitado desde la Junta de Andalucía. Y además con el beneficio para el de Jerez, que tiene muchísimos más espectadores y los ingresos son mucho mayores, lo cual no ha implicado que esa sociedad esté en un proceso concursal y que haya tenido que buscar soluciones para salir hacia adelante de incorporar muchas transferencias de la Junta de Andalucía a ese circuito. Usted sabe perfectamente que las entradas de los últimos premios en el 2010 fueron 56.000, en el 2011, 39.000. Señor Romero, tiene que terminar. terminando. ¿no? En el 2012, 24.000. Bajamos de ingresar 3.200.000 a 1.300.000, es decir, 2 millones menos de ingresos. Y en el 2014 hemos pasado a 33.000 entradas con 1.484.000. Perdón, en el 2013. Nos faltan los datos del 2014 que, evidentemente, los solicitaremos. Por lo tanto. Si el Gobierno de Aragón no tuviera las dificultades que tiene, concluyo. Señor Romero, es que ya se ha pasado más de un minuto y cuarto. Concluyo ya. Eh, si, si, si el Gobierno de Aragón ingresara más, porque se puede ingresar más, tuviera atendido las necesidades, especialmente el Hospital de Alcañín, no tener que recurrir a la fórmula de la colaboración público-privada por primera vez en la historia, pues seguramente. Seguramente, en el Bajo Aragón, todos pensaríamos que es necesario seguir apostando por Motorland, pero mientras haya servicios públicos básicos que no están bien atendidos y que la gente los viene reivindicando históricamente, creemos que la política nos lleva a posicionarnos y nos posicionamos en contra de la celebración del Gran Premio MotoGP, que no quiere decir que estemos en contra de Motorland y no quiere decir que estemos en contra de… Señor Romero, de tiene que terminar ya. Sí, termino. No quiere decir que estemos en contra de Tecnopar. Por lo tanto, Hago esas aclaraciones para cuando luego nos conteste en la siguiente eh, réplica suya. Gracias, señor Romero. Tiene la palabra el representante del Partido Aragonés. Cuando quiera, puede comenzar, señor Perigáñez. Gracias, señor presidente. Bueno, pues eh, al final estamos hablando de dinero, como no puede ser eh, de otra manera. Eh, señor García, eh, bienvenido a esta comisión y gracias por las por la información que nos, ha, que nos ha facilitado. Bueno, es cierto, me decía el señor Soro, voy a cambiar de filosofía, es cierto, lo he hecho de otra manera distinta, pero al final hablamos de lo mismo, que creo que efectivamente así es, hablamos de partidas económicas, si es conveniente o no es conveniente. Es cierto que se invierte una parte importante, pero yo no he oído hablar a los grupos que hasta ahora han intervenido que genera económicamente esto porque también hay estudios de la Cámara de Comercio de Teruel de qué genera esta actividad. Solo he oído los comentarios textuales de la, de la Cámara de Cuentas y de, la, y de la Corporación, pero no he oído nada. Pues claro, eh, Al final, el Gobierno de Aragón, como Administración, hace una apuesta, no solo por Motolan, sino por, otros, por otras eh, infraestructuras estratégicas. Hace una propuesta y, y, y no se valora, es decir, no tiene que invertir el Gobierno de Aragón para generar beneficios en el territorio, porque, claro, eh, ustedes saben, igual que yo, eh, particularmente, y no, no, no es que usted no lo conozca, señor Soro, pero me quiero referir al señor Romero, porque está enclavado físicamente su ubicación familiar allí en, 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 en Andorra, en, en el Bajo Aragón, sabe perfectamente la actividad que ha generado. O sea, la hostelería que se está llevando a cabo no es para el premio eh, GP. Digamos que, que el, el Gran Premio de Moto GP es el icono de este tipo de actividad deportiva. Usted también ha hablado y me alegro, el señor Romero, de Tecnopark. Estamos hablando de una orientación industrial y de una orientación cultural que nada se ha dicho de, de, de esta situación. Es una apuesta de futuro. Es un proyecto de futuro no solo importante, es importantísimo. Porque si ahora borráramos del Bajo Aragón Motorland, si lo borráramos, ¿qué pasaría en el Bajo Aragón? Yo no digo ya que genere puestos de trabajo, que es cierto. Que es cierto porque la hostelería no se mantiene con el Gran Premio de MotoGP, se mantiene a lo largo de todo el año, porque estamos hablando de que la actividad que genera Motorland, el espacio de Motorland, la ciudad del motor, estamos hablando de más de 275 días al año. Eso si hacemos una división de número de días por, por, por semanas, estamos hablando de una actividad, de, de mucha actividad laboral de lunes a viernes directa. Y estamos hablando de la indirecta, porque no solo se ha llevado a cabo un, un, un proyecto de dinamización, de dinamización turística importante, es que se ha creado una ruta turística del motor de la que tampoco se dice nada. Quiero decir, es una apuesta, es una apuesta importante del, del Gobierno de Aragón. Y naturalmente las apuestas, para bien o para mal, eh, se tiene que hacer eh, con inversión, se tiene que hacer con convencimiento y se tiene que hacer desde el punto de vista que lo está haciendo el Gobierno de Aragón, no de ahora. Esto no es de ahora, esto viene de años atrás, esto es un estudio eh, bueno llevado a cabo desde el siglo pasado, eh, no es que estemos a setenta años del siglo pasado, pero es verdad, es del siglo pasado, y por lo tanto entiendo que es una apuesta me atrevería a decir, no solo del Gobierno de Aragón, es una apuesta del Bajo Aragón y es una apuesta concreta de Alcañiz que ya sabemos el porqué de esta situación de la, de la ciudad del motor, el circuito de Motorland, por la actividad que se, que se tenía en la ciudad de Alcañiz y la repercusión que tenía, porque valoramos lo que eh, supone esto a nivel de conocimiento de Alcañiz, del Bajo Aragón, de la provincia de Teruel y de Aragón en, el, en, en Europa, en el mundo. Eh, las, las pernoctaciones que se hacen eh, se, se han tenido en cuenta. Es decir, en este año 2014. Eh, también se tienen datos, no, no, no documentales, pero se tienen datos de la propia Cámara de Comercio y de la propia hostelería de Zaragoza. Ya no hablo del Bajo Aragón, hablo de Zaragoza. ¿Eso lo debemos de tener en cuenta como inversión o no? También esas preguntas hay que hacerlas. Yo no sé si, si, si los empresarios del Bajo Aragón, la hostelería del Bajo Aragón, las inversiones que se han hecho alrededor de la ciudad del motor, tienen previsión de hacerlas para un año sí y para un año no. Yo creo que no. Como empresarios, tienen la filosofía, lógicamente, de una inversión de futuro constante, paulatina, y si es, posi y si es posible, de forma, de forma creciente. Yo creo que ese es el objetivo que nos tenemos que plantear. Eh, yo, señor Gassión, eh, estoy terminando los cinco minutos. La verdad es que esto da para cinco meses, no cinco minutos, porque creo que es un tema tremendamente interesante, es un tema muy a tener en cuenta, y creo que las inversiones del Gobierno de Aragón en esta situación concreta en la ciudad del motor, también generan un tipo de actividad que indudablemente conlleva un enriquecimiento que tiene un efecto dominó en todos los aspectos en el educativo, en el social, en el económico, en el laboral. Bueno, yo creo que eso también es interesante ponerlo encima de la mesa. Mire, yo, para terminar, porque ya se me han agotado los cinco minutos y el presidente echa mano al micro, ya sabemos lo que quieren decir los diputados cuando el presidente echa mano al micro, me voy a quedar con lo que usted ha dicho en el resumen de su intervención. Es cierto que hay una inversión económica importante, pero yo me quedo, como decía usted, con la repercusión económica, social que tiene dentro del Bajo Aragón, dentro de la provincia de Teruel y dentro del propio Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Bribañez. Veo que sus señorías me conocen bien. Pasamos a, al siguiente grupo parlamentario. Señor Velasco, cuando quiera, cinco minutos puede comenzar. Gracias, señor presidente. Señor Gassión, bienvenido a la Comisión de Industria. Yo creo que estamos reproduciendo el debate que tuvimos en el Pleno, en los mismos términos, en las mismas condiciones, y simplemente lo que cambia es la, la carátula de la petición, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Para el Partido Socialista no hay ninguna duda, o nadie tendrá ninguna duda, del de grado de apoyo con el que ha contado este proyecto, puesto que, como se ha dicho, ha sido financiado totalmente por el Fondo Especial de Teruel y, fundamentalmente, durante los años en que hemos tenido respons responsabilidades tanto en el Gobierno central como en el Gobierno autonómico y, por lo tanto, una decisión importante de destinar esos fondos ha venido tanto del Gobierno central —que ha aportado el 50— como del Gobierno autonómico, del cual formamos parte. Por lo tanto, ninguna duda a que entendemos que es un proyecto estratégico, que, es un proyecto, que era un proyecto necesario para las necesidades del, del Bajo Aragón y que era —entendíamos— uno de los mejores proyectos que se podía plantear para desarrollar eh, la comarca, y muchas veces nos encontramos, porque no es fácil, nos encontramos con que no es fácil acertar con los proyectos, esos proyectos que eh, son capaces de generar actividad. Se dice todos los días, en cualquier discurso lo escuchamos, es fundamental desarrollar la industria, potenciar los puestos de trabajo, pero eso se, siempre se traduce en apuestas concretas, claras, hacia dónde va. Y yo desde aquí ya voy a decir. Que llevo una temporada grande, sin ver ningún proyecto de desarrollo para Teruel, claro, concreto y conciso. Llevo tiempo diciendo y tenemos que decir en detrimento de los turolenses, de los políticos y, sobre todo, del Gobierno, que, después de calentarse mucho la cabeza, no ha encontrado, no está encontrando ninguna posibilidad de desarrollo real sobre proyectos concretos. Y cada año hay 60 millones de fondos de inversiones para Teruel, que se distribuye con el mejor criterio posible, pero que nadie ya habla de proyectos estratégicos, ya no hay necesidad de proyectos estratégicos, estamos funcionando bien. Y los proyectos estratégicos tienen una ventaja y un inconveniente. La ventaja que tiene es que si aciertas, pues realmente es un impulso a donde se genera. El inconveniente es que es una apuesta y las apuestas a veces salen. Bien, otra vez salen regular y otras veces no salen tan bien. Y eso tiene un riesgo. Y lo que me estoy dando cuenta es que últimamente aquí nadie quiere asumir ningún riesgo. Entonces, lo más fácil es distribuyamos poquito a poco los dineros, no asumamos ningún riesgo y como no hay ningún riesgo encima de la mesa, pues nadie podrá venir a contar nada. Pero con esa filosofía y con esa política pues lo que estamos consiguiendo es que cada año haya un poquito más de paro, un poquito menos de actividad y nuestra gente se tenga que marchar de la provincia. Ese es el resultado. Este es un proyecto estratégico, este es un proyecto estratégico y como tal se concibió y yo creo además que está dando los resultados necesarios. Pero hay un tema y nosotros lo estamos diciendo constantemente, hay un tema que tenemos que poner encima de la mesa de manera racional y clara. Hemos hecho la inversión, hemos pagado con fondos públicos todo lo que era la inversión y ahora tiene un segundo punto que es cómo se explota esa inversión, y nosotros, el Partido Socialista, lleva diciendo desde hace tres años, dos años, un año, es necesario hacer un informe serio serio de qué alternativas tenemos, partiendo de la base uno la que tenemos ahora. Pero yo creo que hay más alternativas, porque nos podemos encontrar, nos podemos encontrar a corto plazo. Que haya una decisión de gobierno de que estos diez millones, los siete del Fondo Especial de Teruel, más los tres del IAF, una decisión de gobierno de decir mañana no se invierten. ¿Y qué pasa entonces en ese momento? Pongámonos en esa situación. Pongámonos en esa situación y entonces esa situación sería francamente complicada. Y yo lo que digo es, creo, creo que merece la pena, merece la pena hacer un estudio serio, razonado, diciendo, oiga, con MotoGP todos los años tenemos este escenario, el escenario de gastos y el escenario de ingresos y de desarrollo, porque decimos, oiga, que la MotoGP es un fin de semana, tiene una repercusión mundial muy grande, pero el circuito de Alcañiz no está igual que estaba en el año 2008-2009, no estamos en la misma situación, cuando se hace el primer eh, la primera prueba de MotoGP hemos evolucionado, nos conocen bien que cada X tiempo hay que darse a conocer, de acuerdo, pero no estamos en, en la circunstancia inicial. Bueno, ese es un punto de partida. Segundo, ¿qué pasaría si, en vez de hacer MotoGP todos los años, la hacemos cada dos años? Y alguien nos diga alguien con estudios claros, concretos, razonados, qué es lo que pasaría, y así nos simularan un poquito cómo iba evolucionando gastos, ingresos y Participación real, porque para poder hacerlo tiene que haber la garantía de que el Gobierno ponga todos los años 10 millones de euros. Y en estos momentos es una pasta. Eso es lo que estamos pidiendo, eso es lo que decimos y lo decimos por el buen fin y por el buen desarrollo de la Ciudad del Motor, que es la base para mantener el desarrollo estratégico y turístico. Lo hemos pedido, no se nos ha hecho ningún caso que dé constancia de que creemos, y hoy lo volvemos a decir, que es absolutamente necesario. Y si invertimos estos años 10 millones, una partida para hacer un estudio serio con esas premisas creo que sería necesario plantear ya de una vez por todas y que nos lleve un poquito de caso. Porque si no, podemos a lo mejor ir a otro tipo de discurso que yo creo que no sería bueno para nadie. Muchas gracias. Gracias, señor Velasco. Para terminar, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular. Señora Arciniega, cuando quiera puede comenzar. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señor García. Bienvenido a esta Comisión. Y una vez más, señorías, hablamos de Motorland y yo quiero eh, remitirles al origen de Motorland. ¿Por qué surge este proyecto aragonés? Con una, de, bajo mi punto de vista, una natural afición por el mundo del motor. Y, ante esa necesidad se desarrolló este proyecto que, como decía el señor Velasco, es un proyecto estratégico para la zona y que ha tenido su recorrido y su, de, y su desarrollo. El resultado yo he tenido la ocasión de verlo, no en días de, de los que había competición, sino de verlo a fondo con las explicaciones de qué es lo que se hace a lo largo de todo el año, las actividades que tiene el complejo que en el cual se desarrollan todo tipo de actividades y que, además, está asociado, como decía el señor Romero, a lo que es tecnopark donde hay una investigación aplicada que tiene muchísima importancia. Entonces, el resultado ha sido pues, un complejo multifuncio, multifuncional que da cabida desde competiciones deportivas hasta un gran centro de investigación, centro puntero en Europa, y que todo esto es conocido, señor Romero, señor Soro, gracias al desarrollo de la prueba que se está haciendo de, de gran, del Gran Premio. Es verdad que hay que plantearse alternativas, pero también es verdad que yo dudo que nos hayan planteado estas alternativas desde la gerencia, desde la dirección de Motorland. Estoy convencida de que si han optado por esta, si, por esta opción es porque han considerado que era la más rentable y que era la mejor para la zona. Yo mmm, creo que no se puede entender exclusivamente como un proyecto de Teruel, aunque al señor Velasco le guste y sea la provincia que, que él representa, sino que es un proyecto estratégico para Aragón, porque lleva el nombre del Premio de Aragón. Entonces, yo creo que también hay que analizarlo bajo esta perspectiva. Y, eh, en estas cámaras yo he oído muchas veces argumentos a favor de las empresas públicas, de cuál es el papel que se deben hacer. Señor Soro, a mí me sorprende que usted, que está puesto en lo que es la financiación autonómica, considere los fondos del FITE como una cosa dentro del saco común. Usted sabe que los fondos del FITE tienen un objetivo. Tienen un objetivo específico y que tienen unas, para unas inversiones en unas zonas en las que se quiere desarrollar de manera económica esas zonas. Entonces, mezclar lo que sería la financiación del de estado del bienestar, lo que sería la financiación de los servicios básicos mmm, eh, sociales o de, lo, de la educación, de la sanidad, con los fondos del FITE, me parece que es muy peligroso, porque en ningún caso esa cantidad de dinero iría a lo que es el estado de bienestar. Los fondos del FITE, por sí, por sí solos, me parece que ya cumplen en Motorland lo que hacen es, en la zona, generar bienestar. Y generan bienestar, como decía el portavoz del Partido Aragonés, porque han contribuido a que se desarrolle unas actividades turísticas que tienen gran relevancia. Han contribuido a que se desarrollen actividades que permiten eh, tener muchos puestos de trabajo que, si no, no estarían. Yo, eh, que también mmm, estoy eh, eh, familiarizado con, las, con los debates de la central térmica de Andorra, diría que Motorlán es a Alcañiz como la central térmica de Andorra puede ser a Andorra. Entonces, esas re, reivindicaciones que hay. Ah, bueno, el señor Romero ya sé que no le interesa mi punto de vista ni el de mi partido, parece ser, pero bueno, tampoco, tampoco tiene más relevancia porque la, la comparecencia era pedida por Chuntar Agonesista. Entonces eh, prefiero centrarme en los argumentos del señor Soro que en otros. Entonces, lo que le decía que usted eh, aludía a lo que son gastos de, de gastos corrientes o gastos de inversión, pero es que esto es muy relativo, porque el señor Soro piense. Por ejemplo, usted contrata a un profesor de inglés y usted le paga esto que es gasto corriente, es una inversión para su futuro, no, porque también es una inversión en formación para usted, entonces esto es relativo. Entonces, los conceptos en contabilidad a veces no está claro lo que son inversiones de lo que es gasto corriente. Entonces, eh, así como el FITE yo creo que se ha empleado muy bien en este proyecto. Eh, ha tenido una aceptación muy grande en lo que es la zona y que no hubiera sido Alcañiz y no hubiera sido el Bajo Aragón lo que es sin este, sin este proyecto, me parece que es lo que se debe seguir haciendo, se debe seguir trabajando por esto, y cuando ustedes plantean otras alternativas, yo digo ¿cuáles serían las otras alternativas? que no este GP antes decía el señor portavoz de Izquierda Unida desaparecido que eh, no hubiera GP ¿Qué hacemos con ese circuito? Porque ese es un circuito de alta calidad que está pensado para que haya eh, premios de primer nivel, no para que haya premios de cuarta o de quinta categoría. Y los premios de primer nivel, son Señora Zíñiga, los que ha... tiene que ir terminando. Termino, señor Presidente. Y los, pre... y los premios de primer nivel son los que le han dado la fama y son los que le han dado el reconocimiento. Finalizaré, señor Presidente, como hago otras muchas veces animando al señor Gassión, animando a los representantes del Instituto Aragones de Fomento en Motorland y animando a los representantes del Gobierno a que sigan manteniendo este proyecto u otros que consideren mejores que lo que hay ahora, porque no me cabe la, la más mínima duda de que es lo que quieren y es por lo que ellos trabajan. Muchas gracias. Gracias, señor Cinega. La comparecencia concluirá con la contestación del director gerente. ...a las cuestiones planteadas durante las intervenciones... ...en ocasión, por un tiempo máximo de diez minutos... ...cuando quiera, puede comenzar. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo lo primero de todo... ...quiero agradecer a todos el tono... ...en el que ha discurrido este... ...este, este debate... O, ...o esta comparecencia... Y, ...y... ...yo me gustaría empezar... ...por el señor Soro... Que, que, ...que evidentemente es el que ha sido promotor... ...de esta comparecencia... Y yo, evidentemente, voy a disipar de usted, señor solo, porque si estuviese de acuerdo con usted no estaríamos en el mismo sitio y no estamos en el mismo sitio, ¿verdad? Eh, mire, yo le voy a hacer una pregunta porque a mí me gusta ser práctico. Eh, ahora eh, se ha hecho una situación y se ha medido la capacidad de estrés de los bancos ante unas determinadas situaciones que deberían de producirse y cuál era su grado de capacidad para poder asumir determinadas condiciones que se pudieran producir. Y de este análisis que ha salido, hemos visto que ha habido, primero en España y ahora parece que en Europa, ¿verdad? Había una serie de bancos que necesitan hacer una ampliación de capital, porque su capacidad, su capacidad no les permite asumir esas situaciones de estrés. Y estas ampliaciones de capital no se hacen para hacer edificios ni se hacen para dar más créditos, sino se hacen para preparar una situación previsible de pérdidas que no lleven a la bancarrota a ese banco. Y entonces le pregunto, ¿eso qué es? ¿Una inversión o es un gasto, señor Soro? Se lo dejo ahí. Claro. Pues entonces volvemos ahora a la otra situación y le vuelvo a poner otro ejemplo. En Plaza, en plaza estamos teniendo pérdidas, porque es un proyecto que no estamos vendiendo suelo y tiene una componente en la que no. Si no vendemos, pues evidentemente hay que pagar los préstamos, hay que pagar lo que hemos hecho de inversión, lo tenemos que pagar. Y resulta que no tenemos retornos financieros y en momentos determinados nos hemos visto obligados, el Gobierno y los socios, a hacer una ampliación de capital que ha venido de la corporación y a la corporación, de donde se le da, porque sé que en la anterior corporación, en la anterior comparecencia del consejero o en el debate posterior de la tarde usted habló del capítulo 7, que el Fondo de Inversión Internacional venía del capítulo 7. Y claro, ¿y dónde va ese dinero para hacer la ampliación de capital también de, de plaza del capítulo 7? Y esa inversión no tenemos ningún problema para admitirla. Eso es lo que me explico. ¿Por qué tenemos diferente rasero de medir una, una, un, una inversión y diferente rasero de medir a otra? Bueno, no, no, bueno, pero la Cámara de Cuentas, a ver, yo creo que la Cámara de Cuentas yo creo que hace una propuesta y determina cuál es su visión, pero yo creo que no es una norma de obligado cumplimiento. Entonces, yo creo que podemos discrepar de la Cámara de Cuentas, entiendo, asumiendo lo que dice la Cámara de Cuentas en todo lo que tiene que ver con la legalidad. Y eso no es legalidad, eso es interpretación, si es ampliación de capital, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, el señor solo. Y entonces ahí estamos en una situación igual. A ver, cuando vamos a una empresa que está en pérdidas, la solución cuál es o hacer una aportación un acordeón de reducción y ampliación de capital o poner capital para que la empresa no entre en disolución o en liquidación pues esta empresa que nosotros la creamos y que creíamos que no iba a obtener los rendimientos financieros que tiene ahora que no los tiene, entonces está en pérdidas y la tenemos que dotar de capital para que pueda atender sus necesidades de funcionalidad. Claro, la funcionalidad si la paramos ya está parada del todo, entonces la liquidamos. Entonces, cogemos y vendemos en el buen tono, ¿eh? perdón, en el buen tono, vendemos la pista a, a, a trozos, a cachos y la repartimos. Pero tenemos la mala suerte que esto no es el, el muro de Berlín y que no lo quieren comprar nadie, ¿no? Entonces, no podemos hacer eso. Entonces, tenemos que intentar mantener la actuación y, por lo tanto, tenemos que dotarla de los fondos necesarios para desactuación. ¿Cuál es la única posición que tenemos? Y en este momento, yo creo que la posible es la de la ampliación de capital. Y, y bueno, yo creo que eso lo vemos una serie de gente. Eh, que tiene que ver, y estoy de acuerdo con, con, con la representante eh, con la representante del Partido Popular, en que, a ver, eh, el contrato de Dorna, que es un contrato de promoción o un contrato de gasto. Usted me dirá, un contrato de, promo de gasto, seguro, me lo va a decir, y ya sé que lo ha dicho, pero para nosotros también puede ser un contrato de promoción. Estamos promocionando a Aragón. Lo ven más 300 millones de espectadores, lo ven. Quiero decir, que por lo tanto estamos en. A ver. Usted dice una cosa y yo digo otra. Que no, no quiero que ninguno de los dos… A ver, de momento ninguno de los dos tenemos la razón, pero alguien dará la razón a uno u otro. Por lo tanto, yo creo que no estamos en una situación… Yo creo que con esta situación que usted, señor, solo que estoy de acuerdo que ustedes apoyan a, a este proyecto, pero con esta, sembrar esta inquietud que estamos sembrando, lo único que hacemos es perjudicar. Yo le digo de verdad que, que estamos perjudicados porque salimos en la prensa y dicen que hay no sé qué, que es el proyecto que no se está con él, tal. y hay gente que pregunta, pero este y hay gente que te pregunta hay un alemán porque ahora sale en todas partes. Una noticia de Motorland, eh, usted tiene sus llamadas en su internet o en su teléfono y sale pues que ha salido no sé quién diciendo no sé qué, ¿no? Pues esto pasa igual, o sea, el equipo eh, de no sé de onda que está en Alemania, pues tiene una llamada y dice... Todo el mundo está en contra. Hoy ha habido una crisis y no se sé quede Motorland. Pues eso sale, la gente lo ve y eso no nos ayuda. Y yo me parece bien que, que podamos debatir lo que queramos y podamos hacerlo, pero yo creo que lo tenemos que hacer de la racionalidad y no a meter alarmas que no nos van a ayudar en este momento. Este proyecto, como decía el señor Velasco, pues sale es un proyecto estratégico y evidentemente hemos tenido una serie de oportunidades que fue pensábamos que íbamos a ir más despacio. El ir más de despacio no significaba que inicialmente no fuésemos a tener pérdidas, si sabíamos que íbamos a tener pérdidas y, evidentemente, la llegada de MotoGP fue para nosotros, digamos, ganar un espacio de diez años o de quince años que teníamos que ganarnos para poder llegar a MotoGP. Y estamos en MotoGP. El problema es que, si nosotros salimos de MotoGP, no volvemos a entrar. Miren ustedes, eh, y con esto quiero llegar al señor Romero, que parece que ha vuelto ya y está aquí presente. Eh, todo el mundo se está pensando qué hace con esto. Andalucía se lo ha pensado muchas veces, y, y yo no le quiero volver a recordar al señor Romero, sus amigos verdad, de allí de Andalucía, lo que piensan y lo que dicen sobre esto, ¿verdad? O compañeros, perdón, compañeros. Sus compañeros de Andalucía. Perdón, señor Romero. Y, y claro, en Cataluña también se ha planteado, con todos los líos de Cataluña, se ha planteado determinado con el tripartito, sin el tripartito, luego posteriores, nadie renuncia. Nadie renuncia. En Valencia hemos tenido sus más y sus menos, saben el lío que se ha montado. La sociedad aquella que entró en pérdidas, en, en quiebra, hubo que meter un montón de treinta y tantos millones de euros de golpe para poder salvar eh, las pruebas, pero nadie renuncia. Aquí todo el mundo estamos esperando y aguantando porque sabemos, sabemos que MotoGP no va a tener cuatro grandes premios en España. No puede tener cuatro grandes premios en España. Y nosotros nos hemos colado por la puerta de atrás y estamos ahí. Y queremos estar de pie y aguantar el tirón. Queremos llegar y estar en la misma línea que los demás, por lo menos igual que los demás. Y si nos vamos, que nos vayamos porque los otros son mejores que nosotros, pero no porque nosotros nos vamos porque queremos. Porque creo que nadie nos lo perdonaría y irnos porque queremos. Y esa es una situación que, evidentemente, como dice el señor Velasco, pues hay que analizar y hay que valorar. Y la estamos valorando y la estamos viendo. Es que MotoGP para nosotros es, en este momento, es nuestro, nuestra, nuestra lanza. ¿Y el por qué tenemos en este momento ocupación de 270 días? Pues os lo digo, señores, porque tenemos de los 270 días el 70% son motos, lo que tenemos en el circuito, y un veintitantos por ciento es de coches. Si se va a MotoGP, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a aguantar con esa misma línea? Si solo se queda Cataluña o solo se queda Cheste, pues entonces vamos a tener un problema. Ya estamos valorando y estamos haciendo análisis de lo que debemos hacer. Ya sé que el, el tiempo y el dinero no es lo mejor. Que nos ha coincidido en un tiempo de crisis importante, seguro. Pero bueno, eh, nos toca vivir lo que nos toca vivir. Y yo creo que tenemos que afrontar los retos con la dignidad de afrontar un proyecto que creo que es necesario pues, para Teruel, no para el Bajo Aragón, sino para Teruel y para Aragón, que creo que representa mucho más de lo que posiblemente le estamos dando. Eh, el señor Romero, que, que. Perdone, señor Romero, que he identificado con usted, es verdad, usted representa Izquierda Unida y es Izquierda Unida la que está en contra, ya lo han dicho aquí alguna vez que otra. Y usted habla de que nosotros no nos podemos permitir y que, por ejemplo, Andalucía sí que se lo puede permitir. Pues usted lo ha dicho, lo dijo el otro día, más o menos lo vino a decir, y yo solamente le digo por qué no, porque dijo usted que Andalucía es más grande que nosotros. Y yo le digo que no se mide por grandeza el poderío de una, de una comunidad, se mide por su capacidad de generar riqueza. Y nuestra capacidad de generar riqueza es superior a la de Andalucía por habitante. Porque nuestra renta per cápita es vez y media la de Andalucía y entonces nuestros recursos y nuestra capacidad, yo creo que son superiores a la de Andalucía. Mire usted, usted y yo hemos ido a vender eh, a empresas que se instalarán aquí juntos. Hemos ido a venderla y qué hemos vendido: nuestra capacidad, nuestra paz social, nuestra capacidad de generar riqueza, nuestra formación, nuestra capacidad de nuestra gente. Pues vendámoslo igual. Ahora, ¿por qué no vale ahora para vender Motorland? Eso es lo que no acabamos de entender, señor Romero. Eso no, no. Pero esa es su decisión, esa es su visión. Y yo creo que hay que tomar decisiones, usted ha dicho que en política se está para tomar decisiones. Bueno, pues su decisión es esa y los demás entienda lo que tenemos, lo que apoyamos. Entonces usted utiliza del lado que demagógicamente más le interesa utilizar esto, y pone contrabandera el hospital de Alcoanme cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estamos confundiendo las cosas y usted tiene interés en confundirlas. Y yo con eso ya, ya no le quiero decir nada más, y, y lo demás, pues usted podrá valorarlo lo que sea, ¿no? Yo creo que eh, el señor Peribáñez. Le eh, agradezco sus palabras, y es cierto, ¿no? Quiero decir que el, 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 eh, estamos cumpliendo con, con usted, que me preguntaba, señor Romero, me preguntaba por porque, eh, si cumplíamos con la medida de reestructuración del sector público. Sí, señor, hacemos el informe preceptivo todos los años de la viabilidad de la empresa. Lo que pasa es que el, 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 la reestructuración del sector público también tiene otras contramedidas, otros contravalores para determinar si un proyecto tiene que continuar o no. En la aportación social y económica que hace en el entorno y en la sociedad. Y entonces desde este Gobierno se, se valora que esa aportación es tan importante que no, que no hay que desestimar este proyecto. Y por lo tanto, pues es una visión que usted ve y los demás no vemos. Y vuelvo a repetir lo mismo. ¿Y cuál es el problema de este proyecto? Pues que tiene un, impacte, un impacto importante. Y que nosotros necesitamos dar cada vez que ir terminando. A alimentar al proyecto, que es lo que le quería contestar al señor Velasco. Eh, si nosotros no tenemos MotoGP un año seguramente vamos a perder capacidad y opción de trabajar en el circuito y la ocupación del circuito. Y entonces vamos a tener un problema porque no vamos a tener la alimentación diaria en el sector turístico y hotelero que ahora tenemos y que estamos alimentando. Entonces vamos a tener una resistencia por parte del sector privado en cuanto que no tenemos la ocupación que tenemos. Por lo tanto, tenemos que medir en un entramado complejo cuál es la posición de que tenemos que hacer. Y crea usted que lo estamos haciendo y lo estamos valorando. Eh, nos quedan dos contratos de MotoGP, queda el 2015 y el 2016, nos queda tiempo para tomar una decisión. Y, evidentemente, el nuevo Gobierno que se constituya tras las elecciones de, del 15 de mayo del año, del año 15, pues seguramente tendrá que tomar una decisión de valorar cómo continúe y cómo continúe. Yo creo que el sector estratégicamente está bien considerado, nosotros tenemos valorado eh, por activa y por pasiva toda la situación que tenemos económica en el proyecto y entendemos que continuar es lo mejor que podemos hacer. Y ya le contesto también a, al señor Romero que no hace falta que nos pregunte, que le digo yo las, las entradas que hemos vendido este año. Este año hemos vendido 36.000 dos entradas y hemos, eh, hemos facturado un millón prácticamente 900.000 euros. Hemos vendido 3.500 entradas más que el año pasado y hemos facturado casi 400.000 euros más. Eso lo hemos transformado también en que la cuenta de resultados también va, va a ser mejor la de este año que la del año pasado y que poquito a poco vamos consiguiendo que esto vaya mejorando porque es un, una difícil, un muy difícil encontrar en tiempos de crisis conseguir mejores valores de precio porque tenemos, estamos compitiendo con otros cuatro circuitos y los cuatro circuitos también están en este momento en el mercado intentando llevarse a la gente a que haga prácticas de este test en su prueba. Y al respecto decirle que, bueno, que, que yo creo que. La transmisión que estamos haciendo en lo social y económico es tan importante. Un euro lo convertimos en más de cinco euros, lo que se transmite en la sociedad. Y solamente repite una cosa: Ferra, eh, el Banco Santander, que de esto entiende creo que más que todos que estamos aquí, seguramente, él decía que con un euro que metía en la Fórmula 1 sacaba tres de rendimiento y se sentía satisfecho. Y nosotros cargamos cinco, como mínimo. Y parece que no estamos satisfechos de lo que hacemos, entonces yo eh, lo quería dejar aquí y nada más. Muchas gracias, Gracias, señor Gasión. Suspendemos la sesión dos minutos para despedir al director gerente del Instituto Aragones de, de Fomento.